Hola gente, bueno, nosotros teníamos pensado todo el video, pero acá el hijo de puta les contamos la situación. Estábamos ahí jugando a la pelota, yo de muy buen defensor tiré la pelota y con mansa leche le iba a pegar. Y el nene... Vaya mentira, yo le voy a explicar. No, hace tú así. Eran del mismo equipo. Ya volví. Y el nene puso la pierna y yo se la pateé. Y viene el médico y me dice, pues que no sea nada, fisura o fractura. Y dije, la puta madre, tengo que terminar el video. Y no tengo ganas. Y lo vamos a terminar la próxima. Así que ahora solo vamos a hacer la mitad. Ahora de... mi versión. Vamos a hacer la mitad. Después, para el viernes que viene, se lo prometemos. Para el viernes que viene, lo prometemos. La segunda parte. La segunda parte. Y bueno, ahora la segunda versión. Que por ahí la corte. Ahora la versión real. Estábamos en el mismo equipo, estábamos ganando. Yo estaba jugando como una estrella, ¿viste? Cuando queda una pelota ahí rebotando, apaga eso, creo. No, en serio, apaga eso. Queda una pelota. La concha, como queda una pelota en el área. Entonces yo grito, dejala que voy yo. No, mentira. Entonces yo le pego. Yo le pegué, llegué primero. Entonces viene el tontito del Germán y pone la pata y me pega a mí. O sea que yo tendría que ser fracturado. Pero el señor dice, ay, mi dedito. Y se va. Y ahí quedó el nene. Ahora vamos a tener que hacer una segunda parte. Bueno, así que la segunda parte para el viernes que viene. Chau, puto. Sin corazón. Muy buenas tardes gente, bueno, hoy estamos en un nuevo video de Wherever Tomorrow con, como ya saben, el Diego, el Cabezón, un integrante nuevo, Nari. Nahuel. Nahuel. Ese perfil hermoso. Muy bueno. Bueno, hoy lo que vamos a ver son... No lo digamos al tema. Vamos a hacer... Pues no, dale. Hacemos así, cuando yo te diga, el tema es el siguiente, Nahuel, vas a apuntar así pero con la nariz. Y el tema que vamos a desarrollar hoy, chicos, es el siguiente. Bueno, y el primero de todo, que es el más común, los Carlos, nerds, pelotudos, hijos de mil puta, y la reconcha de su madre. Bueno, chicos, a ver, vamos a repasar un poco la parte de matemática. A ver. ¿Quién me puede decir la raíz cuadrada de 32 elevado a la 1 medio dividido la raíz cuadrada de 53? Yo, profe. A ver vos, Carlos, ¿cómo es? 23. Muy bien, Carlos, como siempre respondiendo todo. Bueno, a ver, tráeme la tarea. Tome, profe, ¿qué tal la tarea? Muy bien, Carlos, la próxima vez trate de no escupirme. Vaya, siéntese. Sergio. La concha de tu madre, culera, ¿cómo va a parar? Bueno chicos, como todos saben, siempre hay un grupo medio. Bueno, se los vamos a presentar ahora. Ahora tenemos a los morritos. Sí, Raúl, con la vuelta allá adelante. ¿Te traes la producción, bro? ¿Qué haces, flaco? ¿Está bien de la cabeza? Mira por el frente, la puta que te parió. Soy pelotudo, culiao. Ah, besalo, guacho. La puta que te parió, culiao. Te voy a cagar a ti. La puta que te... ¡Voy a romper todo! Gente molesta. Ahí está. Sí, profe, siga. Acá estrenando peluquita nueva, yo soy la profe. Bueno chicos, copien el siguiente ejercicio. Primero que lo resuelve tiene un 10. 3 por 9 a la cuarta dividido 3 por la hipotenusa de la tangente de 9 dividido en la hipotenusa de 4. Y saquen después la hipotenusa. Pero no vale con calculadora toda la hoja, si no, se la llevan a diciembre y la hijo de puta. Listo, profe. A ver, tráigame la tarea, nene. Dame. No, primero. Dame. Vos también dame la tarea, nene. ¡Dame ya! ¡Dame! Espectacular, tiene un 10. ¿Y usted? Ah, se ha puesto a dibujar en clase, hijo de mil puta. ¡Chao! Tito se la lleva. Se lleva ya. Pero, tráigame cuadro de comunicaciones ya. Hola, profe, ¿me puede dar un 10? Sí, tome su 10, espere que le ponga un sticker. Ay, gracias.
Harry, profe de química. Está bien lindo, profe. Sí. Profe, el cuaderno de comunicación. A ver, pero no le diga, mi mamá se va a enojar mucho. Sí, le voy a llamar ya. Esta conducta es inaceptable para usted, nene. Nene, la puta que lo parió, es inaceptable. La puta que te parió, ¿eh? Nene, la voy a decir. Acordate que acá cuando tenés a la menos 3, tenés que dar la vuelta a la fracción. Y dependiendo de cómo esté posicionado eso, vos tenés que sacar la energía cuántica de 2 dividido 3,5. Eso te va a dar el resultado de la hipotenusa por el coseno de la tangente. ¿Entendés? Qué guacho pelotudo, loco, no sé cómo puedo estar en el mismo curso que este hijo de mil puta. Hola chicos, ¿cómo andan? A ver, ahí me ven. Bueno, me alegro. Hola chicos. Bueno, ahora vamos a presentar a los que no hacen nada, ¿viste? Ahí, tipo, Gonzalo Montanto, ahí en el curso. Así es, re volado. Tiene cabeza larga, ¿eh? Bueno, chicos, nos vemos. Bueno, chicos, les voy a dictar problemas. Van a ser muy difíciles, porque soy bien hijo de puta. Puta, qué viejo más rompehuevo, la puta madre. No voy a copiar nada, ¿sabes? No voy a copiar nada. ¿Qué no va a copiar? Le voy a poner un 1 si no copia. Pero ponemos un 1, la puta que te parió, no pienso hacer nada. Estoy muy entretenido acá dibujándome la mano, viejo de mierda. Sí, te amo, sí. Ay, me llegó un SMS, mensaje de texto. Sí. Profe, ¿quiere ir a tomar una coca a la salida? Bueno, pero primero me hace los ejercicios. Bueno, ahí listo. Raíz del coseno cuadrado elevado a la luna dividido por el sol multiplicado por Marte menos el mercurio que tiene el agua. Sí, bueno, como te decía, la matemática no es muy fuerte. Déjalo que hable sola, dijo que lo sé. Como que sí, pero por eso yo me voy a dedicar a la manicura. Me encanta. Ahora que salí todo con las pelucas, que está bonita. Bueno, ahora lo que vamos a presentar son las pelotudas que hace uno cuando el profe los pone en grupo. ¿Cuáles son? Bueno, miren, hijo de puta, tenés un toque. Bueno, manga inservibles, van a ser grupos de a 3 para hacer un trabajo que le voy a entregar enseguida. ¡Profe, profe, puede ser de 4! Pero la concha de tu madre, flaco, te estoy diciendo a 3 y soy el único pelotudo que sale con que se puede hacer de 4. Ahora me va a chupar el culo, señor. ¡Profe, profe, se puede de 4! Otro pelotudo, siempre están los dos mangas inservibles que me descontrolan la clase, pero la puta madre, les voy a meter esta lapicera VIP por el medio del orto. Bueno, y hablando de Vic, ya que el profe me la metió en el orto, ¿por qué no jugamos un rompe-Vic, querés? Dale, ah, pero es re que eso no es una Vic, ah. Dale, ponelo, dale, cállate, el mío tocó Vic, ah. ¡Oh! ¡Te lo rompí! ¡Atrope la cara! Dios mío, estos chicos, vamos muchachos, arman el grupo 3 que me quiero ir a mi casa a comer milanesa. Che, no, güey, a mí me marcaron los Keller, que estoy tú, ¡Carlos! ¿Cómo se llama Carlos? ¡Carlos! ¡Estoy con nosotros, amigo! ¡Siéntate, bueno, chico, vamos a ir a la tarea! Dale, mirá, fíjate que tenés que hacer todo esto. Mirá, mirá, este de la 1 a la web, 68. Este dice Nahuel, este dice Germán, pero no importa, sé como que son tuyos, no te responden igual. ¿Qué no te gusta? ¡Qué buena idea! Y después podemos salir y vengan a mi casa a jugar. ¡Sí! ¡Sí! Pero... me estoy divirtiendo mucho, chico, con ustedes. Dale, para rápido, hijo de puta. Dale, dale. ¡Hacé la tarea! ¡Dale, siempre lo toco, haciendo todo! ¡Mi mejor amigo, chico! ¡Sí! Che, ¿vamos a bailar por ahí? ¿Va? ¿Esto es prolijidad para vos? ¡Hacelo de nuevo, dale! ¡La puta que te... ¡Puta! ¡Pero hace bien la tarea! ¡Basura! ¡Hijo de puta! Julia te rompió todo, Caldiego. Lo quiero mucho. ¡Ah! This is for background. ¿O no, Diego? Como verán, estrenando peluquita nueva con cubana. Bueno. A ver vos, vamos. La puta que lo parió, va de vuelta. Corre, tortuga.
mira, le voy a dictar unos ejercicios muy complicados.